Esto es Pueblos del Alto Guadalquivir. La Sierra de Cazorla ha estrenado tiempo en la televisión de la provincia de Jaén, en la televisión privada por antonomasia de nuestra tierra, en 10 TV. Lo hemos hecho este mes de junio, casi en el ecuador de un año muy difícil en todos los ámbitos, 2013. Hemos recorrido la Sierra de Cazorla a los pueblos del Alto Guadalquivir a diario, en nuestro informativo. En sus tres ediciones hemos tenido crónicas que nos llegaban desde 6 de los municipios de la Sierra de Cazorla. Ahora vamos a compilar toda esa actualidad circunscrita a este mes de junio, el mes del tránsito entre la extraña primavera y un verano que ha tardado en llegar. Ha llegado a regañadientes. Hemos tenido un poco de todo, desde la inquietud del sector agrario, fundamentalmente olivarero, por la nueva PAC que se ha expresado en las últimas horas con tractoradas en nuestra tierra, a acontecimientos que tenían que ver con las propias infraestructuras, con socavones, producto de las últimas lluvias, de los últimos temporales en nuestra tierra, que han dejado las ya de por sí deficientes infraestructuras de la comarca de la Sierra de Cazorla aún peor. Vamos ahora en un trabajo de redacción que hemos venido emitiendo a lo largo del mes de junio a recopilar esas instantáneas, la crónica del mes de junio de 2013 en los pueblos del Alto Guadalquivir jiennense. Un frente común entre la Organización Agraria, Unión de Pequeños Agricultores, UPA, la Diputación Provincial, en este acto de la campaña Consume Aceite de Oliva Virgen Extra con Seguridad Extra Extra, en colaboración con las denominaciones de origen de Cazorla, Segura y Sierra Mágina, con el objetivo de concienciar de la importancia que tiene el uso de las botellas con tapón y rellenable en el sector de la hostelería. El lugar elegido fue el Parador Nacional El Adelantado de Cazorla. Desde la Diputación Provincial se expresó un apoyo siempre a este tipo de iniciativas que se consideran imprescindibles para difundir los valores de la calidad de nuestro aceite de oliva virgen extra y la seguridad alimentaria de los consumidores. Tras el revés de la Unión Europea, todos apuestan por que el consenso surgido en España en torno a la aplicación de esta obligación en la hostelería obtenga sus resultados y que el Gobierno de España finalmente establezca esta normativa para todo el territorio nacional. Vamos a iniciar o estamos iniciando medidas de presión para que, por lo menos a nivel nacional, el Gobierno de España se mueva lo suficiente como para poder implantarlo el día 1 de enero de 2014 y que podamos tener esta medida, aunque sea en los 5 países miembros, para que tome ejemplo Bruselas ya de una vez de todos los países miembros, no de unos cuantos, que además el que más presión pone es el que se quiere ir de la Unión Europea. De seguir presionando a la Unión Europea y presionando al Ministerio en una norma que consideramos fundamental para el futuro del aceite de la provincia y del aceite de España. Yo creo que no puede ser más desacertado tomar una medida, revocar una medida que había sido bien vista como por necesaria que es por parte del conjunto de los agricultores del sur de Europa. Y creo que es un desacierto que por presiones de países como Holanda, Alemania o Reino Unido, que no son productores, ni siquiera son los máximos consumidores, al final decidan de una forma significativa en una norma que puede tener un impacto positivo para el conjunto de agricultores, para esos miles de agricultores que en el sur de Europa tienen su esperanza y su futuro en el aceite de oliva. Vamos a seguir presionando, no solamente con la declaración institucional que hizo la Diputación Provincial ayer, sino tomando acuerdo en el Consejo Provincial del Aceite. Más de 2.500 niños jienenses de 5 y 6 años de edad han participado durante este curso en el concurso Limpia tus dientes y gana, organizado por la Junta de Andalucía a través de las Delegaciones Territoriales de Educación y Cultura y Salud y Bienestar Social, dentro de su programa Aprende a Sonreír, que tiene como principal objetivo fomentar los buenos hábitos de salud bucodental entre los escolares. La Delegada Territorial de Salud y Bienestar Social, Ángeles Jiménez, junto al Delegado de Educación y Cultura, José Ángel Cifuentes, han asistido hoy al acto de entrega de premios en Peal de Becerro. Esta iniciativa consiste en animar a los profesores a mantener el interés de sus alumnos por cepillarse a diario los dientes, además de que realicen actividades en clase relacionadas con los hábitos de salud bucodental, mientras que se pide a los padres de los escolares que también colaboren en esta tarea tan importante para sus hijos.
hemos entregado unos regalos a los niños y niñas de este centro, que han sido los ganadores del concurso Limpia tus dientes y gana. Dentro del programa Aprende a sonreír. Han sido en toda nuestra provincia 2.540 alumnos y alumnas de 140 aulas, y han sido también 140 profesores y profesoras los que han participado en el concurso. Y como les decíamos hace un momento, a los niños, a las niñas y a las familias, es fundamental la educación para una buena salud bucodental, y cuanto antes empecemos, pues mucho mejor. Teníamos aquí a niños de 5 años que estamos seguros que están adquiriendo hábitos imprescindibles para su salud bucodental. De los objetivos fundamentales de nuestro sistema sanitario público es acercar la salud, la prevención, en este caso son actuaciones de prevención en el medio escolar, es acercarla a todos los ciudadanos que tengan las mismas oportunidades y la misma igualdad, vivan donde vivan. Hoy estamos en Peal de Becerro, pero además hemos tenido 32 municipios de nuestra provincia que han colaborado en este programa, y también hemos puesto en valor, a partir de los 6 años, de 6 a 15 años, pues el programa de salud bucodental gratuita, el acceso al odontólogo, de manera que conservemos la dentición de nuestros menores. Y sobre todo, fundamental, que la igualdad de oportunidades de los niños sea la misma, vivan donde vivan. Esa es una de las garantías y de los valores de nuestro sistema sanitario público, y hoy en Peal de Becerro lo hemos puesto en valor. Este programa que se desarrolla, este concurso más bien dicho, se desarrolla dentro del programa de hábitos de vida saludable, en concreto el de Aprende a Sonreír, que sí se trabaja a nivel de todo el centro, todos los ciclos, aunque el concurso, como he dicho anteriormente, va dirigido a los de 5 años, ¿no? El lamentable estado que presenta la calle de las Quebradas en Quesada pronto se verá solucionado gracias a las obras que se van a acometer de manera urgente. La vía no solo presenta un considerable deterioro agravado por las lluvias de este invierno, sino que a la vez es peligroso, afectando a varias viviendas por el deslizamiento que se ha producido. Así lo ha manifestado el alcalde quesadeño Manuel Vallejo, que asegura que los problemas de estos vecinos se solucionarán este mismo verano. Bueno, que es una obra que nos preocupa mucho en los últimos meses, porque ha habido un deslizamiento de la calle, un corrimiento de la calle que afecta a varias calles y afecta a varias viviendas. Hay tres empresas interesadas en realizar este proyecto y las obras se podrían empezar en los próximos 15 o 20 días. Obviamente también lleva, no solamente el pilotaje, también lleva tratamiento de la pavimentación, renovación de colectores y renovación de agua potable en la zona afectada. El origen de todo esto está en que Quesada está en un pie de monte, en la base de un pie de monte, con un subsuelo de arcillas expansivas. Si a esto le añadimos los 3-4 últimos años de lluvia intensísima, pues en Quesada un fenómeno que se produce mucho son las quebradas. Decirte que el nombre de la calle se llama Quebradas. Aunque no es una arteria principal, sin embargo soporta mucho tráfico, con lo cual también el deterioro de la calle se ha agravado en los últimos años. Históricamente ahí había un problema sobre el cual se construyeron unos terrenos sobre los cuales se construyeron casas, y ahora pues ha dado origen a este deslizamiento que vamos a solucionar. A lo largo de este verano se quedará el problema resuelto. Las obras contemplan un pilotaje para evitar hundimientos, se ejecutarán en 3 meses y se financiarán con cargo a los planes provinciales por un importe que ronda los 90.000 euros. La Peña Flamenca Los Ensueños de Peal de Becerro acogió el primero de los recitales flamencos con la actuación de Belén Vega Alcante y José María Lorite Macareno al toque, a la que seguirán veladas en un total de 27 municipios hasta el próximo 20 de diciembre. Se trata de un circuito que se mantiene vigente desde el año 1997 gracias a la calidad de su programación, un producto cultural que cuenta cada día con más adeptos en la localidad pealeña. María José Trillo es la presidenta de la Peña Flamenca Los Ensueños de Peal de Becerro. Esta noche se está viviendo estupenda, con un aforo completito, ya que contamos con 300 y pico localidades en el teatro, Rafael Alberti, de aquí de la localidad. Y bueno, pues lo estamos viviendo estupendo, ya es consciente de ello, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Comenzamos este circuito, Flamenco por las Peñas, comienza en Peal de Becerro y termina en Úbeda, el día 20 de diciembre. Es decir, tenemos cantidad de espectáculos, una treintena de espectáculos a lo largo de estos meses. Así que muy buen flamenco, y con la savia, con la nueva savia del flamenco,
que está con nosotros. El Teatro Rafael Alberti acogió la 14ª edición del Flamenco por las Peñas, que apuesta por la nueva savia, con un plantel donde más del 80% de los cantaores y guitarristas son menores de 25 años. Bajo este eslogan se podrá comprobar la calidad artística de jóvenes que compartirán escenario con otros ya consagrados como Enrique Soto o Paco Marín Dinerito. Algunas respuestas ha obtenido ya sin haberse presentado aún la proposición no de ley que planteará la diputada del Partido Popular de Jaén en el Parlamento andaluz, Ángeles Isaac, que anunció ayer que su partido solicitará en la Cámara andaluza el arreglo de las carreteras A315 y de la A319, dos vías fundamentales para impulsar el turismo en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Para los alcaldes de la comarca de Cazorla, que ya realizaron la petición del arreglo de estas carreteras hace meses y mediante un escrito a la Consejería de Fomento hace unos días, la reclamación de urgencia que ahora realizará en el Parlamento la diputada popular por Jaén no es algo que vaya a repercutir más allá de las peticiones formuladas ya por ellos. Es más, la invitan a que lo traslade al Gobierno central para que dote económicamente a la Junta en materia de infraestructuras. Pero también hacen hincapié en que si prioritaria es la reparación de los grandes desperfectos de la A315 y A319, esta última principal entrada al Parque Natural, más aún lo es reparar el enorme socavón que hay en la vía Cazorla-Santo Tomé. Aunque no es de su competencia, el titular de Infraestructuras de la Diputación Provincial, José Castro, también ha salido al paso de este problema. Es a la vez portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Peal de Becerro y ha informado sobre la conversación mantenida con el delegado de Obras Públicas en Jaén, asegurando que le ha trasladado que el proyecto de emergencia para el arreglo de ambas vías ha superado ya los primeros trámites para que se lleven a cabo dichas actuaciones, cuyo presupuesto supera el 1.100.000 euros. Esto supondría, siempre según Castro, que las obras se podrían iniciar este mismo verano. El Colegio Antonio Machado y el Virgen de la Encarnación del municipio pealeño han protagonizado la primera convivencia deportiva con vocación de continuidad en el tiempo. El objetivo es precisamente que ambos centros se unan para organizar actividades como en este caso la práctica deportiva, de deportes habituales y de otros menos convencionales, pero muy divertidos que logran la complicidad entre los alumnos. Bueno, es nuestra primera convivencia deportiva. En otras ocasiones pues sí hemos realizado competiciones, torneos, pero lo que era una convivencia como tal, no. En esta convivencia pues cabe la participación por igual de todos los alumnos del centro, en concreto de tercer ciclo de primaria, y decimos que va a ser, que es la primera, porque lo que se pretende es darle continuidad en el tiempo, y para nosotros ya ha sido un éxito. Y esperemos que termine pues con las perspectivas que creíamos. La convivencia deportiva consiste en una serie de juegos rotativos donde se trabajan pues deportes alternativos y convencionales como el fútbol sala, el hockey, el baloncesto o deportes un poquito más raros como el balón caído o el vóley ciego. Y los equipos están entremezclados entre los alumnos de ambos colegios con el fin de no conseguir una competición buscando el ganar, sino el participar. Y con ello pues van rotando, como he dicho anteriormente, en cada uno de los juegos son 8 y al final de todo se realiza una comida de convivencia y esperamos conseguir pues nuestro objetivo, que parece ser que va bien. Sí, se está consiguiendo. Forma parte de los actos programados para este final de curso. A pesar de todo, continúan los proyectos en los pequeños municipios. Se proyecta ya la segunda fase del gimnasio municipal en Santo Tomé. Se está construyendo en el polideportivo y estará listo para el próximo verano. Con 170 metros cuadrados tendrá todo tipo de maquinarias para la práctica deportiva, con cargo a los planes provinciales. Francisco Jiménez es el alcalde de Santo Tomé. Para poder atender esa demanda, en este caso la demanda de la población, joven y menos joven, que lo que querían pues es un gimnasio, y eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Santo Tomé. Con nuestros pequeños planes provinciales y la ayuda de la Diputación Provincial, pues hemos acabado la primera fase del gimnasio. Tenemos en proyecto ya la segunda fase, incluso compartida presupuestaria,
Por lo cual quiere decir que para el verano que viene, pues posiblemente lo tengamos ya funcionando y esté abierto. La inversión para este gimnasio es de 80.000 euros. Se une así en el mismo terreno, junto a la pista de pádel, tenis, fútbol y otros deportes. Medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento, así lo ha diseñado el equipo de gobierno socialista en el consistorio de Peal Becerro. Varias medidas encaminadas a fomentar el empleo joven mediante ayudas también para la creación y consolidación de empresas, acceso al crédito y al llamado bono joven para la creación de empleo. Se trata igualmente de que el ciudadano conozca todos los decretos puestos en marcha por la Junta de Andalucía para acceder a estas ayudas, así como las que se han puesto en marcha por el propio ayuntamiento, como la de la rehabilitación de viviendas, que ha comenzado a generar actividad y las obras que se realizan en distintas calles del municipio. Son ayudas que consisten en 2.500 euros máximo para rehabilitar viviendas y que de alguna manera están ayudando al sector de la construcción. Concretamente son 47 expedientes los que llevamos ya tramitados y una dotación de 100.000 euros. También hemos hecho ayudas para personas desempleadas que, digamos, puedan echar unos jornales dentro de los servicios de limpieza y mantenimiento del pueblo. Son ayudas por importe de 60.000 euros y 12 jornadas. Ahora llevamos ya 115 personas trabajando desde el mes de diciembre, todas contratadas bajo la bolsa de empleo. Paralelamente, queremos instalar o queremos aprobar un plan joven, Peal Joven, se va a llamar, y para ello solicitamos a los jóvenes ayer de la localidad que nos hagan llegar propuestas y aportaciones. Queremos que sea un plan de participación ciudadana donde ellos elijan lo que quieren y cómo lo quieren, ¿no? Para él tenemos ya consignación presupuestaria y también una serie de medidas que queremos implantar, como son ayudas al autoempleo, ayudas a la creación de empresas, bonos jóvenes, becas, ayudas a la formación, a la información, en fin, una serie de medidas que queremos instalar en el ayuntamiento, ¿no? El plan de emprendedores del Ayuntamiento de Peal de Becerro está dotado con 90.000 euros. Una zona residencial dotada de aparcamientos públicos y privados obliga a delimitar espacios que preserven la circulación tanto de los usuarios del colegio como del resto de peatones en Peal de Becerro. Ese es el objetivo de estas obras, una actuación integral que además contempla la renovación completa de infraestructuras como alcantarillado y alumbrado público. Así lo especifica la alcaldesa de Peal de Becerro, Juana Pérez. Estamos aquí en la calle La Era, que es una de las calles semipeatonales que tiene Peal, que circunvala el colegio, en la que estamos haciendo una serie de renovaciones de infraestructuras, como son la red de alcantarillado, la red de agua limpia y sobre todo el pavimento. El pavimento se encontraba en una situación un poco precaria y vamos a hacer una zona de acerado, una zona de delimitación y una zona de acceso de vehículos para las cocheras y para las casas. O sea que lo que pretendemos es la renovación y el arreglo de esta calle, que es una calle que se tiene mucho tránsito por estar al lado del colegio Antonio Machado. ¿Esta obra cuánto tiempo demanda? En principio tardaremos un mes y algo en hacerla. Tiene una inversión de 120.000 euros e intentaremos hacerlo lo más rápidamente posible para que no perjudiquemos mucho a los vecinos. No es una arteria principal, pero más o menos la cantidad de vecinos que está tocando, ¿cuántos serían aproximados? Los vecinos no son muchos. Esta calle, lo importante que tiene, además de los vecinos que viven, pero solo es uno de los márgenes de la calle, es el acceso y el uso que se da por la entrada y salida de los colegios, Colegio Antonio Machado. Una mayor seguridad para los alumnos del Colegio Antonio Machado, unas obras que suponen una inversión de 120.000 euros. Sonaron brillantes los acordes para el sexteto de viento metal V.D. Brass Ensemble en fragmentos de Muret, Albéniz, Walter Wagner o Bizet en el marco incomparable de las ruinas de Santa María de Cazorla, del maestro de arquitectos Vandelvira, acogiendo la no menos edificante misión de recaudar fondos para la Asociación ALES de Padres de Niños con Cáncer. Éxito de público, pues la entrada casi simbólica de 3 euros logró la asistencia de casi 300 personas, que disfrutaron con el programa en torno a Astor Piazzolla y el tango, los románticos sonidos de Oblivium, el popular Libertango o las cuatro estaciones porteñas que, con imágenes proyectadas sobre la portada del altar mayor, trasladaba a las distintas épocas del año en Argentina. Lo consiguió una de las formaciones con mayor proyección europea, el trío Artemis, violonchelo, violín y piano. O lo que es igual, Laura Gómez, Laura López y Rebeca García. Grandes talentos unidos para sumar el sueño de llevar a estos niños de vacaciones a Euro Disney y alejarles durante unos días de radiaciones, quimioterapias, agujas y tratamientos infinitos en su lucha contra el cáncer. Y como siempre, la música se convirtió en bálsamo para las almas y algo más.
¿Quién no ha deseado alguna vez quedar inmortalizado en una instantánea junto a los trofeos más importantes logrados por el fútbol español? Este deseo se ha hecho realidad en Peal de Becerro, donde tanto la Copa del Mundo como las dos Eurocopas han estado expuestas en el Aula Cultural Rafael Alberti en un fotocol al efecto para que todo el que lo deseara se fotografiase junto a estos símbolos del espíritu deportivo unido y el arrojo demostrado por los equipos españoles de fútbol hasta lograr estos máximos galardones. El acto se ha hecho coincidir con la clausura de las escuelas deportivas de Peal de Becerro. En la Copa del Mundo y la de Eurocopa 2008-2012. Le hemos querido clausurar la Escuela de Deportes de Peal trayendo estas copas para que la gente de Peal disfrute de este evento, para que puedan ver en realidad lo que se ve por la tele con estas copas, intentando disfrutar el aspecto del deporte, tanto físicamente como la participación de los críos de aquí de Peal, para que vean el fútbol tanto desde pequeños como de grandes, con las copas que hemos querido ofrecer o presentar aquí en esta clausura de la Escuela de Deportes. Un desfile interminable de aficionados al fútbol o interesados en posar junto a las copas han hecho de este todo un acontecimiento en el municipio pealeño. No hay más treguas. Los alcaldes de la comarca de Cazorla realizarán una sentada este martes 25 de junio a las 9:30 a.m. en la zona donde se abrió el gran socavón en el kilómetro 28 de la carretera autonómica A6204 Santo Tomé-Cazorla el pasado 20 de marzo. Desde entonces, los ediles han reclamado el arreglo de esta vía sin éxito. A finales de abril, una reunión con el delegado de Fomento en la provincia de Jaén auguraba el arreglo de la carretera que aún no ha llegado. Se trata de una vía muy transitada por la que ahora solo pueden circular a duras penas vehículos pequeños. Los autobuses escolares han de tomar vías alternativas que suponen 20 kilómetros más de recorrido, tanto desde Chilluevar como desde Santo Tomé. Los alcaldes reivindican ahora ya sí, enérgicamente, el arreglo de esta arteria fundamental, tanto para el uso agrícola como para el turístico también. No todo está dicho sobre la vida y la obra del insigne pintor de Quesada, Rafael Zabaleta. Parece que hay aspectos de su trayectoria como artista que dan al traste con la imagen de hombre de ideas conservadoras, tímido, solitario y de contactos limitados en el mundo del arte y de la cultura. Una conferencia en el museo que lleva su nombre, por el profesor Luis Jesús Garzón, autor de varios artículos sobre Zabaleta y un libro sobre él, rompe muchos de estos tópicos, descubriéndonos, a través de sus viajes a París, su proyecto de renovación estética y el contacto con el mundo del arte europeo. Una agenda de estos viajes es un documento ineludible. Tal fue la experiencia de sus viajes entre los años 1935 y 1959, que había programadas dos exposiciones suyas en dos importantes salas de la Ciudad de las Luces, que solo su temprana muerte pudo impedir. Nos desvela a un Zabaleta inquieto y totalmente convencido de las nuevas tendencias de los artistas como Picasso, sin desvincularse del particular estilo que le convirtió en un artista universal y genial. Hoy los alcaldes de la comarca de Cazorla no han llegado a hacer la sentada de protesta en el kilómetro 28 de la carretera A6204 junto al socavón que se abrió como consecuencia de las intensas lluvias del pasado mes de marzo. Han decidido suspender el acto reivindicativo bajo la promesa trasladada al alcalde de Santo Tomé por parte del delegado de Fomento de que esta semana podría llegar la noticia sobre la agilización de los trámites y de la fecha de comienzo de las obras. Según la Junta de Andalucía, el presupuesto para esta intervención es de casi 500.000 euros. En el mejor de los casos, todo apunta a que no se realizarían hasta el último trimestre del año. Multitudinaria la tractorada que ha tenido lugar en la comarca de Cazorla. En torno al centenar de tractores y numerosos vehículos todoterreno han participado en esta convocatoria de Unión de Pequeños Agricultores Andalucía en su lucha por lograr que el trasvase de ayudas de la Unión Europea se produzca dentro de la comarca agraria y no pase a otras comunidades. Los vehículos agrícolas se concentraban en la cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación de Peal de Becerro, sumándose a la tractorada los procedentes de Quesada, Santo Tomé, Chilluevar, Larva, para así reunirse todos en Cazorla desde donde han partido de nuevo hasta Peal de Becerro y donde se ha cerrado con un acto reivindicativo. Lo que se ha aprobado en relación a la convergencia es situar al menos en un 60% la ayuda igual
dependiendo de la región, para una hectárea productiva de olivar o un erial. Por tanto, va a haber trasvases si no se adopta otra fórmula de la agricultura productiva a la agricultura no productiva. Sigue siendo clave el aplicar un modelo de ayuda basado en la comarca agraria, que el dinero llegue a la comarca. Necesitamos movilizarnos y apoyar un poco a las personas que nos representan en defensa de nuestros intereses, ¿no? De que podamos conseguir mantener la subvención. Es algo que no hemos ganado durante muchos años aquí en la provincia, trabajando por el aceite de oliva. El agricultor está muy activo, pues tiene muchos gastos. Paga estos líquidos, abonos, gasóleo. En fin, si no hay una subvención, no hay una ayuda económica para el agricultor, es ruina total. Porque los agricultores, yo tengo muy poquillo y no me queda nada. No me queda absolutamente nada. Y a los gordos es los que le dan bastante. Esa es la clave de la reforma. Capacidad normativa para aplicar el modelo de ayudas basado en la comarca agraria. En este centro de interpretación, un punto de información privilegiado, ofrece unas impresionantes vistas del castillo y de las ruinas de la iglesia de Santo Domingo de Silos, donde el visitante disfrutará conociendo de una forma interesante y amena la historia, el patrimonio arquitectónico y natural y las artes y costumbres populares del lugar a través de una multivisión espectacular en torno a la historia de la Iruela, un diorama virtual, hologramas que recrean la vida del castillo y una reconstrucción virtual en 3D de la actividad en el siglo XV. El castillo cobra especial importancia puesto que es el símbolo monumental de la localidad, constituyendo de esta forma una parada ineludible para el visitante que quiera descubrir la huella que el tiempo ha dejado en este pueblo arropado por la serranía. Hoy estamos en una fase que hemos estado durante muchísimos años trabajando para conseguir lo que hoy tenemos, un centro de interpretación. Empezamos esta trayectoria ya en el año 2005-2006... donde nosotros queríamos ofrecer un reclamo más para el turismo que tenemos dentro del término municipal de La Iruela y también en el término y la comarca que tenemos de Cazorla. Nosotros empezamos primero con adecuar las instalaciones que teníamos de patrimonio, con el conjunto del castillo de La Iruela y de ese Santo Domingo, y como cumbre final teníamos que hacer un centro en el cual poder hacer una guía a los visitantes en el municipio de La Iruela, en el cual le pudiéramos explicar la riqueza histórica y patrimonial que tenemos aquí en La Iruela. Entonces, hemos estado durante muchísimos años con las distintas administraciones que nos han estado apoyando en este barco que pusimos en marcha, y al final pues hemos conseguido lo que, con un esfuerzo de toda la administración y por parte del propio ayuntamiento, pues dar fruto a lo que tenemos hoy en día, que es el centro de interpretación.